creé la asociación en el 2005 porque yo, que había tenido un accidente, me quedé en silla de ruedas y no pude renovar mi licencia de vuelo porque en España no era posible. Pues empecé con un contencioso administrativo y al final lo gané por el Supremo a los 7 años, y la asociación la creamos porque había que demostrar a la administración que no era yo la única que tenía ese deseo de tener una licencia de vuelo siendo una persona con discapacidad, sino que había detrás gente que tenía el mismo interés. Ha sido una sensación de libertad, de ilusión y, sobre todo, en primer lugar, de no tener los impedimentos que tengo caminando en mi día a día, que siempre es una dificultad con la polio. En el avión es libertad total, vas sentado, vas disfrutando del vuelo y una sensación de libertad que no se puede describir con tres palabras.